Yo llegué a informar por una vecina que llega de mañana, ellos están mudando los toros. Y ella dice, don Ricardo, parece que se ha fallecido la vecina, vamos a ver. Entonces yo qué hago, mudo los toros y vengo a ver. De arribita nomás, le vimos de lejos que estaba estirada. Que el objetivo principal no es económico, el objetivo principal tiene que ser que se tenga una certificación sobre el estado mecánico. Con esto quisiera ser muy claro que a partir del 1 de enero todos aquellos municipios que no cuentan con los centros de revisión técnica vehicular van a tener que exigir para la matriculación este comprobante. El alza del precio de los combustibles se hizo efectivo al iniciar el jueves 3 de octubre. Horas antes, la gasolinera en Girón se abarrotó de vehículos que intentaban llenar sus tanques. Llegada la hora cero, se cambió de precios y fue escasa la presencia de clientes. La Dirigencia Nacional de Transportistas convocó a no laborar el jueves. Hacia la media mañana se bloqueó la intersección de la avenida Girón Pasaje y la vía a San Fernando. Minutos después, los transportistas se dirigieron 1 kilómetro al sur y radicalizaron la medida. La gente también ya está un poquito medio aturdida con este problema. El movimiento está como usted ve, poca gente. No tenemos muchas compañeras vendiendo porque lamentablemente nosotros también fuimos a traer un poquito de mercadería, pero fue muy difícil. Muy poca carga, muy pocas las personas, también con este miedo del paro que ya se nos viene de nuevo. Están las cosas muy escaso y está muy caro. En el Cantón Girón, debo informar que hemos estado 100% activados, trabajando para poder prevenir de alguna manera la especulación de los precios acá en el Cantón Girón. Hemos estado trabajando conjuntamente en coordinación con las tenencias políticas. Se está trabajando un pronunciamiento para el señor presidente a través del AME nacional, a través del AME regional y a través del AMA, al cual nosotros vamos a exhortar una carta donde planteamos algunas situaciones que creemos que son viables para el país. También queremos condenar todo vandalismo, toda violencia que se genere y se aproveche en estas medidas de paros que se hace con fin y un propósito positivo para el país, pero hay gente infiltrada, como aquí desgraciadamente en Girón pasó una desgracia que nos rompieron las matrices del agua potable del centro cantonal y una salida de agua de los tanques nuevos que hicimos. Lamentamos. En verdad estábamos hasta el día de ayer cumpliendo todas las actividades correspondientes a lo que es el barrido y recolección de los residuos sólidos aquí en Cantón Girón. Desde el día de hoy ya nos resulta imposible seguir con el servicio de recolección en el cantón, en el área urbana. Es bastante importante informar a la ciudadanía de cómo el día de hoy estamos levantando la voz nuestros sanfernandenses, nuestros chumblinenses, porque realmente esta es una medida drástica de parte del gobierno central a nuestros pueblos, a las gentes realmente de escasos recursos. También queremos, como centro cantonal, hacer presencia y mostrar al cantón y a las comunidades, a la provincia y a nivel nacional, igual que Girón, está presente. El rechazo a las medidas económicas que ha hecho el gobierno. Queremos agradecerles por su presencia. Gracias por convidar su valioso tiempo. Gracias por la dignidad de un pueblo que está de pie. Por un pueblo que está defendiendo sus derechos. Ya pasó bastante tiempo, pero recordemos algo. El país está en una situación grave, dramática. Desde hace 12 días ha habido muertos, heridos, personas que han perdido su empleo. Ya llegó el momento de la paz. Nosotros no podemos dejar pasar en alto esta fecha tan importante para el convivir de los bomberos. Los bomberos que siempre se sacrifican de día y de noche, en cualquier circunstancia y en donde nos toque actuar. Durante y luego de la paralización de 11 días a inicios de este mes, en rechazo a las medidas económicas planteadas por el gobierno, se ha sentido la escasez del gas.
En Girón, dos días después de iniciada la protesta, las bodegas ya se quedaron sin el carburante utilizado en la mayoría de hogares. Pues nosotros mismos pudimos, de alguna manera, verificar. Yo tomé esa resolución de cobrar estas contribuciones. Por los reclamos de cada uno de ustedes, he resuelto suspender el cobro de las contribuciones especiales de mejoras de la obra de regeneración urbana del Centro Cantonal de Girón. El 10 de septiembre justamente hubo una asamblea con la comunidad, con el Cantón Girón, sobre el tema de la emisión de la contribución especial de mejoras, en donde se decidió que se iba a suspender el cobro de la contribución especial de mejoras sobre el tema de la regeneración urbana en el Centro Cantonal de Girón. Pero tenemos emitidas contribuciones especial de mejoras por obras de agua potable y de la regeneración urbana. Restauración del edificio donde funcionaba la biblioteca. Estamos en etapa de contratación de la segunda parte, lo que es el antiguo edificio municipal, efectivamente en donde funcionaba la biblioteca municipal. Los 7.600 libros están técnicamente embodegados. ¿Corren riesgo de deterioro? Justamente preocupados, como le decía, por el mantenimiento, por lo que están embodegados, se ha decidido que sean trasladados a lo que son las oficinas en donde funcionaba la EMAIC. Lo haremos de la mejor manera. Quisiera hacer una cordial invitación el día jueves 24 de octubre a las 10 de la mañana en la sala de sesiones del Hospital Aida León de Rodríguez Lara, donde vamos a realizar la inauguración del depósito de sangre. Un año más que empezamos con estas festividades que durarán 6 semanas. El día 22 de octubre, a eso de las 5:30 de la tarde, pues he sido notificado de la terminación de mis funciones como Comisario Nacional de Policía del Cantón Girón. A las 2:45 de la mañana del miércoles 23 de octubre, la Policía de Girón tomó en custodia un vehículo localizado en la calle Jorge Araujo y avenida Girón Cuenca. Sí, ciudadanos del sector llamaron a informarnos que la presencia de un vehículo sospechoso, cual el vehículo, el patrullero avanzó inmediatamente al auxilio, pudiendo verificar que había una camioneta Ford abandonada. Las placas estaban tapadas. Ajá. El vehículo fue trasladado al local del distrito de policía. En el balde del automotor existía estiércol de ganado vacuno y varios objetos. El GAN municipal de Girón ha ido primeramente realizando los respectivos requerimientos para realizar las reformas presupuestarias para la contratación de unos productos de actualización conforme al Centro de Revisión Técnica Vehicular. Teníamos ya un diseño arquitectónico, pero en base a los nuevos requerimientos de la ANT nos hacen necesaria la actualización. No hemos implementado el Centro de Revisión Técnica Vehicular porque por parte del ente regulador siempre ha habido ampliaciones de plazo. Y los datos que nos dejó el plan de movilidad, los datos internos que tiene la unidad de tránsito, todo nos conlleva a que el GAD municipal es factible económicamente que el GAD municipal pueda implementar en solitario este centro de revisión vehicular. Se comenzó a gestionar, ¿no?, a través de la ciudadanía, el apoyo de la autoridad del GAD municipal, en ese entonces de la reina Erika Sigüenza, quien se encontraba en su año de reinado. Algunas actividades se comenzaron a hacer para lograr que el día de hoy podamos concretar este proyecto, ¿no? Un sueño hecho realidad para nuestro hospital. El día de hoy se realizó la Bailo Maratón 2019, es la primera que se está haciendo en el cantón.